nosotros siempre salimos por el triunfo en todos los partidos. Lo que sucede es que a esta altura de la liga, sumar en un campo tan difícil y con un gran equipo como es el Murcia, pues tiene mucho mérito. Seguimos manteniendo la ventaja. Todavía quedan 6 partidos por jugar, hay que seguir trabajando fuerte, compitiendo de la mejor manera posible, y es nuestro secreto que vamos semana a semana y sumando puntos. Está siendo una gran competición. Lo que sucede es que se ha encontrado con un Oviedo que también compite bien, así que por lo tanto tiene mucho mérito lo que está haciendo el Murcia y para jugar el playoff y aspirar a subir de categoría. Tiene un gran equipo, una afición interesante, una ciudad hermosa, un estadio de primera, y ojalá el Murcia, tanto el Murcia como el Oviedo, podamos a final de temporada lograr los éxitos que todos queremos. Lo de la primera vuelta fue distinto, fue una sorpresa. Lo de hoy ya en Murcia, cuando yo al principio, en la primera vuelta, comenté que el Murcia defendía muy bien, que era un equipo muy sólido, y fue Asturias y nos plantó un partido ofensivo. Hoy replegó, sabedor de que es la estrategia que cada uno quiere, es interesante porque sabedor de que nosotros tenemos gente muy rápida arriba, pues recorrer para atrás no es malo. Muchas veces achicamos espacios para atrás o achicamos espacios para adelante. Son decisiones que uno toma y si te salen bien, pues bueno, bienvenido, y si te salen mal, pues te equivocaste un poco en la táctica. Pero bueno, creo que el Moisés compite bien, tiene un gran plantel y está haciendo una suma de puntos muy importantes. Estamos muy contentos, felices. No cabe duda de que estamos sumando una cantidad de puntos importante, pero todavía queda mucho, quedan 6 partidos. Acá hay una liga regular que no se puede saltar y después vienen los playoffs, y por lo tanto cuanto más compitamos en la liga, más mejor vamos a llegar a los playoffs. Así que nosotros no vamos a bajar en ningún momento. Todos los partidos para nosotros son partidos de playoff porque es el Oviedo y hay mucha exigencia, y para llegar con una dinámica buena al final, que el final es lo realmente más importante, pero si no pasás estos 10 meses no podés llegar al final, así que anticiparla en las cosas no sirve de nada. Llevamos una liga muy buena y vamos a seguir trabajando para llegar de la mejor manera posible a las instancias finales que nosotros aspiramos.